Buenos días a quienes comienzan el día con un buen café humeante y a quienes se echan en la cama con una taza de chocolate caliente. Buenas tardes a quienes levantan una copa, ya sea un spritz o jugo de naranja. Y buenas noches a quienes ya en los brazos de Morfeo se preparan para vivir aventuras en los sueños. Hola mundo, ya sea que esté envuelto en tu pijama favorito o lleves tu corbata del domingo, bienvenidas mujeres en pijama o con tacones de 12, envueltas en la manta de la abuela o en minifalda, nuestro saludo te envuelve como un abrazo intercontinental, por decirlo de algún modo mágico. Bienvenidos a Sin Fronteras, donde el tiempo se detiene y las preocupaciones, bueno, se toman un buen vuelo hacia destinos desconocidos. Prepárense, porque aquí en Sin Fronteras siempre hay un lugar en primera fila para cada alma curiosa. Bienvenidos a todos. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Hola. Estamos aquí en Sin Fronteras, muy felices de recibirlos y de recibirlas y que podamos juntos construir conocimiento, construir cultura, construir arte. Por acá en Colombia es tardes, en este momento estamos en la tarde, noche quizá para muchos, mañana para otros. Les habla Blanca Novia Orozco Giraldo, soy psicóloga de Colombia, mujer de Remar y feliz de acompañarlos. Hola amigos, desde Cultura Project les saluda Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Hoy exponemos la rareza de los avances, consumismo e identidad. Yo me pregunto, si la vida es para vivirla, ¿por qué no las hacemos tan desgarradoras o tremendamente difícil a veces? No sé, pero oirán muchos comentarios esta noche, no se retiren. Cordialmente invitados. Gracias. Hola Camila, preséntate. Hola a todos, yo soy Camila de la Cruz desde Medellín, Colombia. Estoy muy feliz de estar en este programa y poder compartir con ustedes un poco de mis opiniones, mis comentarios, pero también acerca de mi libro Huir para Vencer, porque todos somos más que vencedores en alguna situación de nuestra vida que hemos tenido que superar. Gracias por estar aquí y escuchar. Hola, muy buenas tardes, les hablo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, capital del estado. Es un honor estar con todos ustedes desde mi querido pueblo hasta el otro lado del charco, Italia. Sean bienvenidos a Cultura Channel, amigos. Gracias. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes, desde todos los lugares del mundo que nos están escuchando. Les habla en esta tarde, junto con ese equipo maravilloso, el psicólogo Efrén de Jesús Castaño Gallego. Les hablo desde Medellín, efectivamente con mucho deseo de compartir con ustedes este tema tan trascendental relacionado con el consumismo, donde lo vamos a poder abordar desde la necesidad que constituye el consumo en nuestra vida cotidiana, pero también nos vamos a poder dar cuenta cómo llega a ser considerado desde algunos lugares, según se asuma, como un trastorno psicológico también. Así que bienvenidos en esta tarde. Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier es un programa cultural internacional transmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier es un programa cultural internacional proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Gongora Radio Cultural del Sur España, Ecos Poéticos Radio México, Radio La Chambrana Colombia, Bantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú, Canal 61.3, WIN, Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart, Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Allora, aprovecho la ocasión para saludar a nuestros televidentes y radioescuchas de todo el mundo. Saludo en nombre de todo el equipo de Sin Fronteras a todos los amigos peruanos, colombianos, argentinos, chilenos, mexicanos, españoles, italianos y de todos los demás países. Canal Cultural de Perú, Bantel Televisión
canal 117, Telecom Cable canal 99, Cable Hogar canal 17.7, Cable Perú canal 61.3, Win canal 36, Radio Arte Italia, BSN, Televisión de España, Radio Cultura Mallorca, España, Radio Conciencia, Top News Argentina, Radio Onda Gongora, España, Radio Ecos Poéticos de México, Radio La Chambrana de Colombia. Estas son las emisoras que transmiten nuestro programa en el mundo. También saludamos a Remart, Red de Mujeres de Medellín y La Lenga de la Salamandra, grupos sociales que difunden nuestro programa. Inscríbanse ya en nuestro canal de YouTube, Cultura Project, donde encontrarán todos nuestros videos pasados. Ya en Rosario todos a bailar, con Blanca y Francisco la alegría no va a faltar. Gian Ruscini es sabio en acción, nos cuenta historias, pura pasión, desentrañando misterios con su pluma, con él la investigación nunca se suma. Rosario Morales, qué gran modista, teje versos que al corazón conquista, bailando entre telas, poesía en su andar, con cada puntada nos hace vibrar. Sin fronteras, pero soñar, con amigos y risas vamos a volar. Gian Rosario, todos a bailar, con Blanca y Francisco la alegría no va a faltar. Blanca Nubia, la psicóloga amiga, con su sabiduría el alma nos abriga. Francisco de Paz, un poeta sincero, con sus palabras vuela como un ligero. Efraín Castaño, quien puede competir, con su mente brillante nos ayuda a sentir. La psicología en su voz resuena, nos muestra el camino cuando la vida frena. Sin fronteras, pero soñar, con amigos y risas vamos a volar. Gian Rosario, todos a bailar, con Blanca y Francisco la alegría no va a faltar. Alejandra Correa, con verso y pasión, escribe la vida con gran devoción. Sofía Calvo, inventora genial, diseña sueños en un mundo ideal. Sawat Khalil, del sol a la luna, actriz y escritora, su arte nos acuna. Con risas y abrazos rompemos el hielo, en Sin Fronteras el amor es el cielo. Sin fronteras para soñar, con amigos y risas vamos a volar. Gian Rosario, todos a bailar, con Blanca y Francisco la alegría no va a faltar. Únete al programa, ven a cantar, con arte, amistad, juntos a brillar. Sin fronteras, el mundo es mejor, con cada historia celebramos el amor. Sin fronteras para soñar, con amigos y risas vamos a volar. Gian Rosario, todos a bailar, en Sin Fronteras, la vida es un carnaval. Muy bien, amigos, hoy me voy a permitir leerles Triste Destino de mi autoría. En un pueblo no muy lejano, encontrábase un día un fulano. Se le veía muy preocupado, con hambre y sin dinero. Va para un amigo ratero que mató por dinero en un gran intento de querer ganarle al tiempo. Hay que atender a las causas y así poder evitar el robo a las casas. Señor Justicia, a ti acudo en busca de protección y escudo. ¿Me das cita para atender mi caso? Pasan los días, pasan los años y nomás no se pudo. Después que ya hay un muerto, acudes y nos avientas las culpas. El muerto, muerto quedó. El ratero huyó y con lo robado no le alcanzará ni para pagarle al abogado. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Muchas gracias. Y ahora acá presentará a la escritora colombiana Camila de la Cruz. Bueno, hoy tengo el gusto de presentarles a Camila. Ella es una mujer excepcional, con una historia de vida que a todos nos va a conmover, con una resiliencia y una capacidad de superar las dificultades muy profunda, pero yo voy a dejar que sea ella quien nos cuente y no me adelante.
Los invito a que realmente pongamos mente, cuerpo y espíritu en escuchar a Camila y ese mensaje tan profundo que tiene en el día de hoy. Camila, muy buenas tardes, bienvenida a Sin Fronteras, ¿cómo estás? Hola Blanca, muy bien, gracias por esa presentación tan bonita de mí misma. Camila, bueno, cuéntale a nuestros oyentes y a nuestros televidentes quién es Camila, de dónde viene Camila, con quién vive Camila. Camila es una mujer colombiana que amo el arte, me encanta compartir arte donde quiera que voy, a través del teatro, los cuentos, la música. Soy una mujer que me encanta el plátano, los frijoles, amo comer esas tradiciones colombianas. Ajá. Y también pues en este momento pues estoy muy feliz de poder compartir con todos acerca de mi libro Huir para Vencer. Vivo con mi esposo Ramón de la Cruz, quien es artista plástico y también director de teatro. Los dos viajamos por el mundo compartiendo arte. Y bueno, y visito mucho a mis padres, que también están vivos, a mi familia, y comparto mucho con todos ellos. Nos encanta reunirnos a celebrar cumpleaños y a disfrutar como familia. Camila, además, hace parte de la Red de Mujeres Artistas de Medellín, pues como verán, es apasionada por el arte y la cultura, y se va, ella tiene un ejercicio muy hermoso que admiro muchísimo, se va por las escuelitas que elige con su esposo a enseñarles teatro y a hablarles de su libro y a leer con los niños, las niñas, con los adolescentes. Camila, cuéntanos un poquito de ese proceso y por qué nació. Bueno, particularmente pues yo soy como de una vereda, de una escuela muy lejana de todo lo que es como la parte urbana, y en ese proceso como de crecimiento que tuve que salir, migrar de ese lugar por cuestiones de guerra, porque llegaron los grupos ilegales, y llegar a la ciudad, entonces nace en mí también, yo creo que ese amor por esos lugares donde no llega la cultura, no llega el arte, donde hay más vulnerabilidad. Entonces nos encanta como ir a las cárceles, ir a las escuelas, compartir con los niños, ir a los centros de rehabilitación donde hay personas también recuperándose, darles un taller de pintura, un taller de teatro, contar cuentos, actuar, cantar, contagiarlos de esperanza, porque ellos también siguen siendo seres humanos. Los niños son personas que en un futuro pueden ser los próximos escritores, presidentes, alcaldes, ingenieros, qué sé yo. Entonces que ellos también entiendan su valor como persona, que luchen por sus sueños, que no se queden encerrados en que, ay, yo vivo muy lejos, mi familia es pobre, no hay oportunidades para mí, sino que ellos puedan ver que hay oportunidades, que podemos luchar, que yo también salí de un lugar rural muy lejano, llegué a vivir incluso al basurero de la ciudad de Medellín y pude salir adelante y bueno, sigo luchando. Entonces también es ese mensaje que queremos dejar a todas estas poblaciones que de pronto es más difícil que el gobierno llegue o que la cultura, ellos puedan ver una obra de teatro, eso es raro. Entonces para ellos aprecian mucho eso y nos encanta ir como a esos espacios. Y porque el arte transforma, Camila y compañeros, compañeras, transforma vidas. Digamos que desde el trabajo que hacemos el doctor Efren y yo con nuestro Centro de Psicología Clínica UNIRCER y con la Corporación Resurgir para la Paz y desde REMAR, trabajamos con el arte todo el tiempo y el arte transforma vidas. Y yo te escucho y me remito, Camila, a una historia también de vida en la que cuando conocí la primera vez o me hablaron por primera vez del arte y fui encaminándome con ella a través de mi mamá y a través de un sacerdote que me mostró un libro que me enamoró de la psicología, pues hoy soy psicóloga. Entonces eso que estás haciendo es muy muy bello, pero ya entremos en materia. A ver, cuéntanos un poco sobre tu libro Huir para Vencer. ¿Por qué ese título? Antes de que nos cuentes del libro, del libro, ¿por qué ese título? Huir para Vencer. Los presento. Bueno, huir para vencer es como una paradoja porque uno pensaría, pero ¿cómo así que huir? Pues huir es de cobardes, ¿no? Uno tiene que ser valiente, enfrentar las situaciones.
Y vencer es porque tengo, hay una situación en mi vida que tengo que vencer muchos miedos, vencer el peligro, y a veces la única opción para vencer esas cosas es huyendo, salir corriendo, parecer como un poco no valiente, pero requiere hacerse eso para salvar tu vida. Requiere valentía también saber decir no más y parar las situaciones y moverse del lugar de víctima para hacerse cargo y decir no me quedo aquí. Exacto. Y también pues la gente tiene que huir de diferentes situaciones, sea de una relación que no le aporta su vida o de un contexto en el que está, en el que no puede crecer y avanzar, y tomar la decisión de huir. En nuestro caso pues fue huir de la guerra para salvar nuestras vidas. Ok, ahora sí, vamos en materia. Cuéntanos un poco sobre tu libro, cómo nace, en qué contexto se da, qué es en el contexto del conflicto armado colombiano, para quienes están lejos de Colombia, que también nos escuchan. En Colombia hemos vivido un conflicto muy fuerte a lo largo aproximadamente de 75-80 años interno, en el que han habido muchísimas, muchísimas muertes, mucho dolor, mucha angustia, pero también mucha resiliencia. Creo que los colombianos nos hemos movido muchísimo y hemos aprendido a hacer con el dolor otro tipo de cosas, por ejemplo, escribir. Así que, Camila, cuéntanos sobre tu libro. Sí, precisamente pues narro mi historia, tiene que ver con mi vida, donde se da la guerra más o menos entre el año 1999, 2000, 2002. Yo para ese tiempo tengo alrededor de 10, 12 años en los que estoy viviendo en el campo muy feliz, pero empiezan a llegar los grupos ilegales, la guerrilla, los paramilitares, bueno, ciertos grupos que se enfrentan, que están peleando por apropiarse de este territorio, y nosotros como niños quedamos como en la mitad de esa guerra, en medio de enfrentamientos, escondiéndonos para no morir, ver helicópteros, ver balas, toda esta cuestión de la guerra que es muy fuerte. Cuando cumplo 12 años, uno de los grupos ilegales va a mi casa, ese que nos va a reclutar a mi hermana y a mí, que nos van a llevar con ellos para entrenarnos para la guerra, y pues mi papá se opone a esto, discute con ellos, entonces ellos le dicen que él se vaya. Mi papá dice, no, yo no me puedo ir porque yo no soporto ver un arma, no soy capaz. Y entonces en ese proceso ellos le dicen a mi papá, bueno, si mañana lo vemos aquí, lo mandamos en cuatro palos, lo que quiere decir, te mandamos en un ataúd. Y nosotros en cuestión de días escapamos de ese lugar que era donde habíamos construido toda nuestra infancia, el lugar que mi papá había edificado con tanto amor, la casa, la vaca, las gallinas, el café, todo lo que éramos como campesinos, como gente de rancho, como dicen en México, teníamos que dejarlo. Nos huimos solo con una maletica, una ropa, llegamos a la ciudad de Medellín a vivir en lo que era el basurero de la ciudad, que era el barrio Moravia, a vivir entre las ratas, los malos olores. Una tía nos recibió y allí pues suceden un montón de cosas en las que Camila, como personaje principal de esta historia, tiene que decidirse entre el odio y el perdón. Es decir, que los invitamos y las invitamos a que se animen a leer el libro de justamente nuestra compañera Camila y que puedan también tomar estos referentes de vida. En las sesiones anteriores hablábamos de Alejandra con su libro Emoción en el Alma. Hoy tenemos a Camila, seres humanos que nos ayudan a crecer, referentes que nos muestran también una posibilidad distinta a quedarnos en el dolor. Ahora, eso no significa que cuando nos esté doliendo tengamos que salir siempre. Eso implica aprender a reconocer y vivir el dolor, pero también empezar a buscar herramientas de transformación. Camila, de todo este proceso, porque no quiero que hagas tampoco un gran spoiler de tu libro, porque finalmente el objetivo también es que te lean, de todo este proceso a Camila, ¿qué le quedó? ¿Qué emerge en la vida de Camila a partir de escribir su libro, de contar su historia, de mostrarle al mundo también lo que es la vivencia del conflicto armado en Colombia? Muchas cosas me quedan, entre esas como descubrir que el arte es una herramienta que ayuda a sanar. A mí me ayudó a sanar muchos traumas de la guerra, hacer ejercicios teatrales
por ejemplo, a mí me ayudó a sanar mi autoestima, porque enfrentarte a un público, hablar, mirar a los ojos, todo el tema de crear, de darme cuenta que soy una persona creativa, y también muchas veces se menosprecia al campesino, a la gente que vive en el campo, en el rancho, como dicen, se menosprecia, se cree que porque entonces no sabe leer o escribir, entonces es menos, pero no, me he dado cuenta que somos igual de valiosos, de importantes, todos los seres humanos. Entonces, todo este proceso ha edificado en mí un ser humano que entiendo mi valor como mujer, como ser humano, y también el valor del otro. Y también me encanta promover, pues, que la gente apoye el arte, porque realmente ayuda a preservar la memoria histórica de un país, de una ciudad, de un pueblo, a recordar también esos sucesos y al proceso de resiliencia, que no nos podemos quedar como víctimas, ay, qué pesar de mí, ay, yo no, sino cómo voy a superar esas cosas, cómo voy a adquirir nuevas herramientas para salir adelante y compartir eso con otros, porque a eso vinimos, ayudarnos unos a otros. Uh-huh. Y si me permiten, también puedo leer un fragmento de mi libro. Sí, Camila, antes de que leas lo que dice Camila, que un poco también haciendo justamente uso de lo que es el teatro, pues lo representa. Cada uno, cada ser humano, y lo nombro como psicóloga, encontrará su proceso. Cada quien en su momento. Habrá una persona que todavía está en ese proceso de sentirse víctima y es igual de respetable, ¿cierto? Como también es respetable quien ha encontrado otras herramientas. Lo importante de este programa es que podamos comprender que cada proceso es único y que hay otras posibilidades, pero que hay que vivir el dolor. Adelante, Camila. Bueno, les quiero compartir un fragmento del capítulo 1 de mi libro Huir para Vencer. Se titula Un llanto mudo y seco. Caminé con firmeza durante varios minutos montaña arriba. Aunque habían pasado 12 años desde la última vez que recorrí esos parajes, los rastros de las balas que un día dispararon los paramilitares, la guerrilla y el ejército seguían ahí, en las entrañas de mi memoria y de los caminos empantanados. Esos recuerdos me salieron al paso de entre los árboles, los charcos y la escuela donde me enamoré del arte. Después de tantos años y luchas, por fin veía de nuevo mi valle. Había regresado a buscar mi casa o lo que quedara de ella, lo que hubiera sobrevivido a la violencia. Me detuve en la inmensa colina desde donde antes se observaba el sendero lleno de flores que conducía a mi hogar. Pero el monte, cual boa gigante que se jarta con las sobras de la guerra, se había tragado mi casa. Recordé entonces el sonido de los primeros balazos que empujó a los habitantes de Granada, Antioquia, en el 2000, a correr por los pasillos de las casas y a entrar a sus cuartos para protegerse. Muchos platos de almuerzo recién servidos quedaron echando humo en las mesas, mientras sus dueños se tiraban al piso, temblando, sobrecogidos por el temor. Hombres con vestiduras verdes y botas llenas de barro usaban las armas para dispararle a todo lo que se moviera por las calles del pueblo granadino. La rutina de aquel mediodía había sido interrumpida por los estruendos de la guerra. Andrea, una de mis hermanas mayores, que en esa época tenía 16 años y estudiaba en el pueblo, corrió a esconderse debajo de la cama. Un silencio lleno de angustia rondaba el pueblo los días previos a la masacre. El frío no se iba, aunque saliera el sol. La gente mercaba o iba a misa y rápido se metían en sus casas. Los panaderos ya no fritaban buñuelos porque nadie venía a comprarlos y se ponían tiesos de tanto esperar en las vitrinas. El olor a café con leche caliente que solían tomarse los campesinos todas las mañanas, estaba ausente. Las palomas no comían maíz con libertad por la plaza, sino que muchas de ellas se refugiaban en las iglesias. En las escuelas de las veredas, los niños seguíamos entonando el himno granadino que dice: y cantemos loor a Granada, dulce patria de paz y de bien.
Gracias. Muy bien, Camila. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Sin Fronteras. Y muchísimas gracias por presentarnos tu libro. ¿Dónde te pueden contactar las personas para comprar tu libro? Muchas gracias por la invitación. Me pueden buscar por las redes sociales, Camila de la Cruz, artista. Así estoy en todo, YouTube, Instagram, TikTok, Camila de la Cruz Artista, y pues ahí me escriben, les puedo hacer llegar el libro a donde estén. Muchas gracias, Camila. No sé si alguno de los compañeros de pronto tiene alguna pregunta ya para hacer con Camila. Pues admirable, Camila, es admirable que haya asimilado de esa manera todo lo sucedido, porque como tú dices, lleva razón, las personas que pasan por algún trance en la vida hay que hacerle frente siempre y no acobardarse, aunque tenga salir de su lugar de origen. Si es necesario conservar la vida para seguir batallando, se hace. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Camila, por hacernos conocer tu historia, muy interesante. Hoy nos sumergiremos en un tema de gran actualidad, el consumismo y su paradoja en el contexto del progreso humano. Únanse a nosotros para descubrir cómo el consumismo, a pesar de parecer un símbolo de progreso, puede resultar ser una ilusión. A través de conversaciones, actuaciones artísticas profundas, reflexiones, nos proponemos desmantelar las dinámicas que rigen nuestro mundo actual y hacernos preguntas fundamentales sobre lo que realmente significa progresar. No cambien de canal porque Sin Fronteras les llevará a donde el arte y la reflexión se entrelazan para ofrecer nuevas perspectivas sobre nuestra vida cotidiana. Efren. Muchas gracias, Jan, por darme la posibilidad de tratar este tema tan relevante. Y yo lo primero que quisiera invitar es a nuestras audiencias que se pregunten ellos mismos en torno a este tema cómo se sienten y cómo se encuentran situados, dado que, como les nombraba al principio, el consumismo es algo que parte también de una necesidad. Todos en algún momento requerimos de salir a la esquina de nuestro barrio a conseguir cosas que son necesarias para nuestra vida cotidiana, comprar la leche, comprar los pañales para el niño, nuestras vestimentas para el día a día. Sin embargo, entonces nos damos cuenta también cuando nos adentramos en la investigación que hay personas que sobrepasan los límites y que terminan en unas áreas de consumismo que no son saludables. Por tanto, valdría la pena que cada uno de nosotros nos hagamos consciente y en este momento la pregunta, nuevamente, ¿cómo estamos situados frente a ello? Porque valdría la pena reconocerlo. Posiblemente estemos inmersos en una adicción a las compras y que jamás nos hayamos dado cuenta o que nadie nos los haya hecho saber o incluso que si no lo digan, pero justamente como estamos inmersos en la problemática, no lo podamos reconocer. Así que actualmente el tema del consumismo, muy mediado por supuesto por y muy propiciado también por el tema de la de todo lo que tiene que ver con el marketing, que tiene una capacidad impresionante la publicidad de vendernos productos como necesidades cuando realmente no lo son. Valdría la pena adentrarnos un poco en las cosas que pueden llegar a motivar que eso llegue a suceder y nos encontramos, por ejemplo, que podrían estar mediando factores de refuerzo, es decir, muchas veces compramos algún aparato tecnológico y llega alguien y nos dice, ay, pero qué buen equipo te compraste o qué buen carro te compraste, en fin, estás a la moda y de alguna manera al ser humano eso lo estimula y lo va sumergiendo en ese mundo del consumo. Entonces va a querer consumir más para tener esa aprobación de los demás, sentirse incluido, que es otro de los aspectos. La necesidad también de hacer parte del grupo nos conlleva muchas veces a hacer compras que tal vez no necesitamos, pero todos la tienen y si yo no la tengo, entonces me voy a sentir por fuera del montón. Eso muchas veces conlleva que las personas se sumerjan en ese mundo. Situaciones emocionales que también pueden estar de fondo de las personas que
sobrepasan los límites del consumo. Y como verán, pues de alguna manera me estoy situando un poco en lo que tiene que ver con lo no funcional del consumo, dado que es donde debemos tener cuidado. Afortunadamente, quienes no tengan dificultades con ello, pues llevan su vida cotidiana sin ninguna dificultad consigo mismo ni con las personas de su entorno. Por eso aludo un poco a este tema que para muchos de nosotros en nuestras sociedades pueden constituir una problemática, y como profesional de la salud pues tengo también el deber de hacer un poco de pedagogía en torno a ello para que tomemos las medidas necesarias. Así que es como una pequeña introducción que realizo aquí para que nos vayamos adentrando a este tema, y pasaremos a escuchar a otros compañeros que tienen otras cosas que decir desde otros lugares, y posteriormente seguiremos ampliando sobre esta mirada que yo les propongo. Gracias. ¿Crees que la publicidad influye en las decisiones de consumo más de lo que deseas admitir? Claro que sí, Jan. Valdría la pena que en algún momento tuviéramos como tema central el tema de la publicidad, dado que nos podríamos encontrar que, si bien como tantos otros temas que hemos tratado, en primera instancia constituyen un beneficio para el ser humano y una necesidad, también, repito, muchas veces sobrepasamos los límites y terminan constituyendo un factor de vulnerabilidad para el mismo ser humano. Así que efectivamente nos encontramos con que a través del marketing, muchas veces cuando no se usa de manera ética, entonces le hacemos creer al ser humano que tiene necesidades que realmente no son, porque bueno, ya otros momentos hemos hablado sobre las necesidades básicas propuestas por Maslow, que lo básico es justamente aquello que necesitamos para sobrevivir en nuestra vida cotidiana, tal como es la alimentación, la salud. Pero sin embargo, luego nos encontramos que para muchas personas se convierte en una necesidad tener una ropa de marca, tenis de marca, equipos de marca, cuando realmente son cosas que podrían cumplir la misma función que otros equipos de unos estándares más bajos, de costos más bajos, que cumplirían lo básico, pero la publicidad tiene la capacidad de hacernos sentir. En ocasiones, repito, no siempre, es cuando nos ubicamos en lugares no éticos que pasan a ser nocivos para nuestra sociedad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y recuerdo que cuando era adolescente leí un libro interesante de Eric Fromm titulado Tener o Ser. En italiano, Essere o Avere. ¿Conoce? Tener o Ser. Un libro que explora los dos modos fundamentales de existencia, tener y el ser. ¿Conocen este libro? No. ¿No? Fromm sostiene que la sociedad moderna está dominada por el modo de tener. Claro, donde el valor de una persona a menudo se mide por lo que posee y consume. Este enfoque conduce a una vida superficial y insatisfactoria, caracterizada por un constante deseo de acumular bienes materiales. Que eso va de la mano, Jan, de algo que yo lo he nombrado en varios de los programas que hemos realizado, y es ese capitalismo desmedido en el que el ser humano no vale por lo que es, sino por lo que tiene, por la idea de éxito que se ha construido y de progreso que se ha construido por encima de nosotros mismos y de la naturaleza, de lo que está, ¿cierto?, de lo que en el momento nos hace realmente existir. Y se construye una idea un poco infantilizada desde el positivismo, donde todo está perfecto, donde todo es maravilloso, y quien se enferma, quien no tiene los tenis de marca, quien no posee el carro de marca, entonces no vale igual. Y habría que hacer una reflexión interior, y es dónde estamos poniendo nuestro valor como seres humanos, dónde estamos poniendo nuestro lugar como seres humanos, y qué es lo que nos consolida desde ese fundamento que es el ser, ¿cierto? Más que el poseer, que sí conozco el libro y es un libro que recomiendo. Claro. Ese tema está muy relacionado, Jan, permíteme, sobre el tema que se trató
anteriormente acá en Cultura Project con la felicidad. La felicidad también termina siendo un consumo. Entonces, no solamente consumimos productos, consumimos ideas. Y esas ideas muchas veces nos las siembra ese sistema capitalista al cual alude Blanca Nubia. Y por tanto, por ejemplo, por allí veía yo un aviso con un refresco que decía: destapa tu felicidad. Entonces nosotros muchas veces, justamente porque no tenemos una mirada crítica, además es muy bonito también si nos adentráramos en los componentes inconscientes que se movilizan aquí, como muchas veces nosotros esas pequeñas imágenes que llegan a nuestra mente así de manera muy desprevenida, que no somos conscientes de ella, pero nos dejan una huella anémica y después somos consecuentes en nuestras acciones según esas publicidades que vemos ahí, por ahí, y máxime hoy en día con el tema de las redes sociales, de los teléfonos móviles, constantemente te están inundando de publicidad que tú ni percibes, pero sí la percibes de manera inconsciente, entonces tú terminas consumiendo cosas que no sabes ni por qué. Entonces, situaciones como estas, consume tu felicidad, pues imagínate tú, si te tomas un refresco y ahí ya te tomaste tu felicidad, y entonces ¿qué toca? Ir a consumir más, porque la felicidad esta vez allí, y así nos vamos sumergiendo en ese mundo del consumo, sin darnos cuenta que posteriormente muchas veces nos conllevan a situaciones de depresión, en fin, diferentes trastornos del ánimo, y como nombraba ahora, pues lo que tiene que ver con el comprador compulsivo, que muchas veces compra no sabe por qué, sino porque quiere llenar unos vacíos que se le han generado y no sabe cuáles son sus procedencias. Claro. Y permíteme un segundito, pequeñito. Sí. Eso va de la mano de el hombre descubrió el vacío del interior, descubrió que había un vacío interior, y la sociedad capitalista y la sociedad, incluso parte en algún momento de la psicología, no la, sino alguna parte, digamos que la psicología utilizó eso para intentar vender. Pero es un asunto de no encontrarnos con nuestro propio vacío y saber hacer algo con ello y buscar afuera, llenar con el comprar, conseguir, consumir las ideas. Y Michel Foucault, una autora a quien admiro muchísimo, habla de eso que Efren está nombrando, ya para darle la palabra a las compañeras y compañeros, que dice las prácticas discursivas. Con el discurso nos venden formas de consumo. Y con el simple hecho de vendernos felicidad al destapar la gaseosa, y hay una práctica discursiva y nosotros no nos enteramos, porque nos están vendiendo la felicidad cuando consumimos la gaseosa y sale la chica en bikini. ¿Y qué relación tiene la chica en bikini con la gaseosa? Ninguna. O nos venden la gaseosa y siempre nos ponen a la familia feliz, ¿cierto? Formas de consumo y prácticas discursivas que están implícitas todo el tiempo en la sociedad y nos llevan a eso. ¿Qué opinas, Fran? Yo quiero hacer un comentario. Ahí va. Primeramente, surge la pregunta: ¿quién inventó el trabajo? Es muy difícil de determinar quién fue el que inventó el trabajo, dado que esta actividad ha sido crucial en la humanidad desde los tiempos prehistóricos. El trabajo desde la edad de piedra fue esencial para la supervivencia. Se trabaja desde aquellos tiempos en la caza, la recolección y el cultivo de los alimentos. Precisamente de ahí surge quien inventó el trabajo, la necesidad. Después viene la propaganda. La propaganda comunica verdades, certezas y valores con el objetivo de que se conviertan en sentido común, mientras que la publicidad informa sobre un producto que soluciona un problema de tu día a día. La publicidad busca modificar el comportamiento del público, seducirlo, halagarlo, transmitir ideas, lo que posibilita la producción y el consumo de masas. La demanda es igual a la cantidad que desean comprar los interesados. Por lo general, el precio de un producto o servicio
no se fija de manera arbitraria. Cuando hablamos de oferta, nos referimos a la cantidad de bienes y servicios que se ponen en venta, mientras que la demanda es la cantidad de dichos bienes y servicios que se desean adquirir según el precio que haya en el mercado de un producto o servicio. Los vendedores y productores fabrican y producen una cantidad limitada del mismo, bajo la ley de oferta y demanda. Los compradores están dispuestos a adquirir una cantidad limitada de un bien según su precio. Entonces, a menor precio, mayor cantidad de producto adquirido. Y a mayor precio, menor será la cantidad de que se compra. He dicho. Muy bien, Francisco. Muy bien. Rosario. Sí, pues echando la mirada atrás, la vida es como un largometraje. La transformación y a través de los años, sobre la marcha, hemos ido aumentando vanidades, consumo y demanda. La fantasía se amplía, dejándonos atrás en la identidad abanderada. De estos conceptos socioeconómicos, políticos, culturales y otros, se hacen las revoluciones moldeando las sociedades, y al tratarse de vivirlos, cada quien lo hace a su antojo. Demandas, necesidades y capricho, la economía entra dentro de los factores. Vivimos en cadena de interacción y no de todo se evade. Siempre existirá algo que despierte nuestro asombro o admiración. El consumismo, sea de la índole que sea, nos hace transportistas mercadotécnicos, aunque el salario no alcance, que ahí está lo malo. Garantizar nuestra existencia biológica nos llevará al entrenamiento que hemos perdido. Con el tiempo quizás aspiraremos a ser desechables, tal vez, al ritmo que van las cosas. En todos los tiempos el mundo ha sido una gama de adquisiciones. Convendría aterrizar un poco, reflexionar cuál será nuestra próxima estación y nuestro próximo paso a seguir. El consumo desmedido pierde la fisonomía heredada. Con tantas reformas inmediatas en cualquier terreno, acabaremos siendo modelos en serie. Somos único e irrepetible, pero siempre expuestos al cambio. Todos somos inclusión. No dejemos que nos hostiguen. Por favor, recordemos, tenemos la luz propia. Venimos y elevamos nuestras grandezas humanas, porque todo lo valemos. Por lo tanto, yo, Rosario, los invito cordialmente a que reflexionemos sobre todos los sistemas que nos hace salir de nuestra propia realidad. Pisemos la tierra. Seamos realistas también. Es muy necesario para no perder lo que somos. Muchas gracias. Camila, ¿quieres añadir algo? Sí, quiero añadir, como todos hemos escuchado como las definiciones de consumismo, quería como que nos planteáramos algunas soluciones o cómo contrarrestar el consumismo, qué prácticas podemos llevar a cabo para no caer en el consumismo. Una de ellas, que puede ser algo muy práctico, y es cuando es un producto que te están ofreciendo y te llama mucho la atención, sugieren esperar 30 días para verdaderamente darte cuenta si realmente lo quieres o lo necesitas, ¿cierto? Ahí viene como el concepto de querer algo o realmente necesitarlo. No digo que no nos demos gusticos, como decimos por ahí, para comprar cosas, pero es empezar a consumir con conciencia de darnos cuenta, como reflexionando en todo lo que los compañeros hablan, de si realmente necesitamos eso, ¿cierto? Hoy en día hay una ola, por ejemplo, en Latinoamérica, de tener un iPhone y la manzanita, y los jóvenes están obsesionados por tener la manzanita, pero realmente no la necesitan. Es solo porque ya les da un estatus,
¿cierto? Entonces, si tengo la manzanita, me da un estatus ante mis compañeros, y ay, si tengo iPhone, pero es una mentira que nos han vendido a nuestra mente. Otra de las estrategias puede usar limitarnos cuando veamos publicidad, que nos está vendiendo algo, tratemos de no verla, porque siempre van a querer, es como, de acuerdo a lo que leemos, de acuerdo a lo que escuchamos, estamos totalmente rodeados por las redes sociales y nos mandan esa publicidad. Entonces, ah, esta ve videos de esto, entonces nos mandan publicidad de eso. Ah, ella le gusta ese tipo de ropa, entonces se llega a publicidad de eso. Entonces, siempre como no hacerle caso a la publicidad, darle vida útil a las cosas, a los aparatos electrónicos que tenemos, cuidarlos bien para que la vida útil se alargue, para que pueda otra persona también heredar ese, digamos, ese celular o la ropa, no tirarla a la basura junto con los orgánicos y todo, sino darle una segunda oportunidad, que hoy en día se escucha mucho el tema de moda circular, todo esto que tiene que ver con adquirir algo de segunda mano, que es viable. O sea, muchas veces pensábamos como que no, si me compro la camiseta que ya otra persona la usa, y no, se me pasan las energías de esa persona. No, estamos dándole una vida útil a una prenda que todavía está buena y que puede ser reutilizable. Y bueno, aparte del tema de reciclar el vidrio, todo. Bueno, aprender a reciclar tus propias cosas. Y sí, cuán importante es para nosotros mostrar el estatus social a través de los bienes materiales. Tengo algo para Camila. Termina, Camila, termina. Ah, sí, claro, pensé que iba a seguir. Sí, exacto, cierto, de acuerdo a la marca creemos que es nuestro estatus. Pero, por ejemplo, el hecho cuando aquí en Colombia se da mucho eso, ¿cierto? Como que la gente, ah, es un Nike, ah, estás usando, ¿cierto? Si es Adidas, si es original. Se da mucho eso, mientras que, aunque Estados Unidos yo creo que es uno de los países más consumistas, porque ellos compran, por ejemplo, allá hay otro tipo de consumismo, como que el comprar sin necesitar. O sea, tú ves las neveras llenas de comida y solo vive una sola persona, y el refrigerador está saturado de comida que no necesitas, y no les importa botar. Y es como algo que les han creado a ellos. Sin embargo, yo he notado que allá el tema del estatus como que es diferente. Porque si bien acá en Colombia como que de acuerdo a la marca del carro y todo esto estatus, allá hay una persona en pantaloneta con una sandalia y puede ser una persona súper rica y está en pantaloneta y sandalia. Aquí no, si tienes una persona de dinero, pues se te tiene que notar en tu ropa, tu carro, tus modales, ¿cierto? Entonces hay como diferentes características en cada país, no sé cómo será en Italia, en España, pero sí hay cosas interesantes. Igual, porque... Amigo Jan. Perdón, adelante. Amigo Jan. Sí, bueno, van a ver que tengo algo para mi amiga Camila. Lee mis poesías, se titula. Va para tu libro, Camila. Lee mis poesías, una a una con amor fue escrita. No existe otra igual que se repita. Solamente fueron hechas 100. Las escritas en esta edición, todas hablan del amor. Algunas con mucho dolor. Otras con grandes tristezas. Y otras con grandes alegrías. Déjate llevar por mis letras. No te cuesta más de 100. Te iluminará la cabeza. Lee y lee cada una de mis poesías y serás persona más culta todos los días. Gracias. Ándale. Ay, Francisco. Gracias, amigo Jan. Pues sí, lleva razón, Francisco. Realmente la cultura es indispensable para todo lo que toquemos en la vida. Todas las temáticas que toquemos en la vida está de por medio la educación. Si nos educan de una u otra manera, necesariamente vamos a responder de esa forma. Y claro, los medios sociales también determinan. Si tú vas a adentrarte dentro de un nivel social alto, pues tienes que ir
acomodada o acomodado a ese nivel. ¿Por qué? Pues porque así lo exigen las reglas. Y así está construido el mundo de todas maneras, pero la conciencia es muy personalizada y ahí es donde nosotros debemos de hacer un alto, en la conciencia. En no querer ser lo que no somos, en no presumir de lo que no tenemos. Y el ser sincero al demostrarnos que con lo que tienes, gracias a tu trabajo, te puedes administrar. De lo contrario, estás mintiendo. Estás engañándote a ti mismo. Por eso yo he aprendido a reciclar todas mis cosas. Blanca, no, yo creo que iba a decir algo, pues como ya para cerrar y despedirme también, porque el programa ya está llegando a su final, y es que todo esto tiene una raíz desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, sino de la psicología y de muchos profesionales, entre ellos, quien tú nombras, Fromm, y es la ausencia de ser, la ausencia de trabajo interior, de trabajo espiritual, de trabajo mental, de pensar que afuera hay algo que nos puede llegar a llenar en plenitud, cuando en realidad primero tiene que ser de aquí para allá y no de allá para acá, porque entonces cualquier persona que nos venda mentiras las compramos y nosotros mismos y nosotras mismas incluso hasta las inventamos y creamos, como les decía ahorita, países de maravillas donde no existen. El ser humano tiene un vacío, todos los seres humanos, ¿cómo lo estamos llenando? ¿Y de qué lo estamos llenando? Entonces es una invitación más que de pronto digamos que ampliar el tema, es una invitación a trabajarnos interiormente, espiritualmente, en integridad, mente, cuerpo y espíritu, para que realmente tengamos la capacidad de discernimiento, de saber dónde queremos estar, desde qué lado queremos estar, y qué queremos nosotros para nuestra propia vida, más allá de que sean otros quienes determinen, claro, el estatus, por el la forma, por todo lo que nos venden, hasta dónde realmente queremos llegar como seres, claro, humanos. Claro, lleva razón, Blanca, porque en realidad eres tú el que tiene que estar confortable contigo mismo, antes que nada. Si lo logra, lo demás ya sale sobrando, ¿no? De alguna manera lo puedes acomodar de alguna forma, pero lo importante es que tú sientas que te has descubierto como ser humano. Y eso requiere un trabajo muy profundo. Eso suena muy lindo aquí y suena no, muy romántico, pero es un trabajo muy profundo. Es un proceso muy largo. Es un proceso bastante largo, pero vivimos tan acelerado que no, las nuevas generaciones yo creo que no les dan tiempo a profundizar en ellos, debido a que constantemente estamos cambios sobre cambios y las demandas son tremendas. Pero el día que se descubran a sí mismos, yo siempre lo comento, el ser humano apenas está comenzando a descubrirse, apenas. Gracias a la tecnología nos está ayudando mucho, la verdad. ¿Por qué? Porque te hace reflexionar, te hace leer, te hace observar, te hace viajar mentalmente, te hace valorar y te pones ante ti mismo, ¿no? Te valoras ante ti mismo con relación a los demás. Cuando tú te descubres a ti mismo, entonces cuando sientes que ya tocaste fondo. Y al tocar fondo, ya tienes una disposición muy distinta para entender a los demás y para saber aceptar las cosas que ven. Así que, pues yo creo que es una labor de proceso, como digo, pero importantísima, muy importante, porque vale la pena defender la esencia del ser humano. Es admirable. Cada vez que nos profundizamos más descubrimos, más sabemos que somos capaces de dar, y eso es fantástico. Aunque no tengas nada, las cosas superfluas es lo de menos. Lo importante es lo que somos interiormente, que siendo así no necesita estar o no acompañado. Vive acorde contigo mismo. Seguramente todos estamos de acuerdo en que es mejor ser que tener, okay, la teoría. Pero de hecho, sin muchas cosas materiales ya no somos capaces de vivir. O yo, por ejemplo,
no podría vivir sin café, sin una buena pizza y sin buena música. Pero eso no son cosas materiales, Jan. Eso son necesarios para tú alimentarte, hijo. ¿Cuál es la compra más inútil que has hecho? ¿Que yo he hecho? ¿Te sientes un poco avergonzada? Pues mira, si te soy sincera, yo nunca me he maquillado. Y desde que estoy aquí, me estoy maquillando y me siento mal. Porque estoy gastando en algo que yo nunca he hecho. He ahí. En cosas como esas. ¿Y sientes por lo demás, vez? Por lo demás, siempre me ha gustado administrarme. Administrarme y organizarme. No lo puedo remediar. Esos son mis errores. Yo lo confieso. Soy una persona que me gusta ser organizada. Y fijar bien lo que hago. Claro que tiene sus pros y sus contras, porque no todo el mundo piensa como yo. Entonces también me tengo que ajustar al medio. Interesante. Si tuvieras que reducir tus posesiones al mínimo indispensable, ¿qué objetos no podrías dejar de tener? Yo creo que ninguno. Yo me acomodaría fácilmente. ¿Tu esposo? Con la comida. Yo no puedo hablar por él. Ah. Yo no puedo hablar por él. A la próxima lo invitamos a él. No, ojalá pudiera, Efraín. Él ya no está en... Depende mucho de la publicidad y la venta que se le haga. No, ojalá pudiera, porque sí aportaría bastante a la reunión, pero ya sus capacidades mentales no están en esas condiciones. Lo siento. Hola. ¿Y cuál es? Si sientes alguna vez la necesidad de comprar algo, aunque realmente no lo necesitamos. Pues no sé, no me he puesto a pensar. ¿Sientes alguna vez la necesidad de comprar algo, aunque realmente no lo necesitas? No, siento la necesidad a veces de ir a un viaje bello. ¿Un viaje? A Roma. A donde fuera, ya. También, ¿por qué no? Claro que sí, he estado leyendo sobre su historia, aunque ya conocía algo de ella. Pues últimamente he estado leyendo más. Y sí, para mí las culturas son muy importantes. Definitivamente, porque te estás dando cuenta cómo el hombre está cambiando su proceso de vida en cualquier parte del mundo a través de los años, y se ajusta a las circunstancias. O sea, el ser humano es una lucha constante ante lo determinante, ante lo que le impone y le demandan. Y eso es una labor bastante importante para el ser humano, ¿eh? No es fácil ceder cuando tú no estás de acuerdo en algo. Yo admiro al ser humano, lo admiro por todos los contrapiés que le ponen en la vida, o que se pone a sí mismo en la vida, por falta de capacidad, por falta de experiencia, por muchos factores que hasta que no maduras puedes concebirlo. Pero primero tienes que hacer ese proceso, que no es fácil. Y eso te da los años. Los años, el vivir, los golpes de la vida, las pérdidas. Y lo que tú llegues a amar, porque el amor, yo creo que ante todo, tiene que estar presente en todas las circunstancias de la vida. Si tú amas profundamente la vida, sabrás encontrar lo positivo de ella. Y te sabrás conformar, si es necesario, con lo que se presente. Y sabrás encontrarle solución ante las circunstancias, si es necesario. Pero el amor a la vida misma, es esencial, porque por lo que hemos hablado a veces, primero, si tú te quieres a ti mismo, si tú te valoras porque te has descubierto, y al descubrirte tú valoras a los demás, entonces tú dices, caray, es que no es fácil vivir, a veces la vida pesa bastante, y le da uno ganas de dejar el paquete atrás y decir, me libero, ya no quiero saber más nada de nada, pero estamos comprometidos unos con otros. Entonces no podemos deshacernos tan fácilmente de lo que es la vida, de lo que es el otro, de lo que es la inclusión con los demás. No es fácil, pero necesario. Es necesario.
De ahí el cambio de la humanidad. Sí. De ahí tal vez el superhombre que Nietzsche, tal vez, estuviera buscando. El hombre que se deshace y es él por él mismo, sin necesidad de que nada lo estriña, lo ajuste, sino libre de todo prejuicio, de todo complejo, y fuerte ante la diversidad y ante las adversidades. Es difícil, realmente es difícil, ¿eh? Sí se llora, sí se llora, sí. Pero hay que defender esa posición, hay que defenderla. Y en cuanto a consumismo, pues yo te digo, yo me deshago una cosa, me la hago con otra, le busco y no me preocupo de más. Y siempre voy bien arreglada. Pero claro, tengo la facilidad de que aprendí a hacerlo. Sí. O sea, a mí lo que me preocupa más que nada, yo teniendo salud, que es la base principal, salud y amor, con eso haces maravillas. Y paciencia. Y paciencia, a veces, mucha paciencia. Muchas gracias. Estamos constantemente bombardeados por la publicidad. Sí. Bueno, el final. Y aquí estamos al final de este episodio de Sin Fronteras. Esperamos que las historias y experiencias compartidas hoy hayan abierto nuevos horizontes en su mente y en su corazón. Sí. Recuerden que las barreras existen solo si las construimos nosotros. Exacto. Y cada día tenemos la oportunidad de derribarlas. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima vez. Les deseamos un mundo sin fronteras y rico en conexiones humanas. Cuídense y cuiden de los demás. Hasta pronto. Gracias, Camila. Gracias a todos. Hasta luego. Un besito grande a todos. Gracias, Jean. Gracias a todo el mundo. Y vivamos la vida lo mejor que podamos. Los abrazos. Muchas gracias. Que descansen y nos escuchamos en el próximo episodio. Vale. Un abrazo para todos. Que les vaya bonito. Igual luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Chao. Chao a todos. Chao, chao, bambino. Chao. Chao, chao. ¿Ya? ¿Ya estamos fuera del aire? No. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escala. Ayuca mai ni pasaporte, piscaj manankan, away ni wan son koku na chaski. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Ya tapas na kuna, manam suyas han. Ayuka mai mi pasaporte, ishbach manam kan. Hawaii ni wan, son kokuna chaski. El mismo cielo unido sin temor, cantamos en armonía, sin límites.
suya. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal.